Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV. Jorge Ávila es uno de los fundadores de Quinta El Pacará, nos contó su historia empresarial y esto nos decía. Jorge, bienvenido a Empresarios Argentinos, un placer tenerte y que puedas contar un poquito la historia de esta empresa familiar en constante crecimiento y que nos puedas motivar un poquito a emprender. Bienvenido, Jorge. Gracias, Carlos. Gracias por invitarme. Va a ser un placer. Jorge, bueno, la temática del programa es puntualmente contar la historia, ¿no? A ver, cómo nace los salones Pacará, Quinta Pacará. Bueno, obviamente son muy conocidos a nivel provincia. ¿Quién no fue a un casamiento, celebró algún evento en estos salones? Bueno, pero ¿cómo nace la idea entre ustedes, entre los hermanos? Porque esto es una empresa familiar, vos me habías algo anticipado, de iniciar esta actividad en el rubro de eventos o de salones de fiesta. Sí, la verdad es que nunca habíamos planificado ni previsto esta posibilidad de poder tener salones de fiestas, ¿no? Creo que la vida te va dando las oportunidades y mostrando por dónde tenés que ir. Y bueno, nos encontramos en una situación muy particular porque nosotros somos jóvenes, no somos grandes, creo que se ve en la cara, no somos tan grandes. Pero bueno, arrancamos hace 11 años más o menos. Claro, mi hermano más chico estaba terminando la secundaria, el mayor estaba estudiando abogacía, y bueno, yo ya estaba trabajando como viajante en una fábrica de fragancias en Buenos Aires, hacía 17 provincias del país, pero bueno, la surgió la necesidad de poder hacer algo, aprovechando un predio que tenía mi papá en la diagonal Atafí Viejo. Así que bueno, mi mamá nos regaló un departamento que tenía, y bueno, y así comenzamos a darle forma a ese quincho que tenía el predio, y al lado estaba la casa, ¿no? Sabés, Jorge, nombraste algo esencial, ¿no? Cada uno de tus hermanos tenía una actividad, ¿sí? O sea, vos me imagino que con esta empresa que trabajabas, seguramente tenías una estabilidad, sí. Dentro de todo normal, buena, y emprender algo, vos mismo lo sabés, sos un empresario de hace 11 años, o más capaz, emprender en Tucumán es muy complicado. ¿Cuándo decidieron, che, hagamos algo, activemos esto y aprovechemos estas oportunidades que tenemos? Y bueno, ¿Qué fue lo que despertó el interés de emprender este tipo de actividad? Primero queríamos trabajar juntos. Segundo, estaba ese lugar que era una casa que ni siquiera se la habitaba, así que nada, fue eso, decir, a ver qué podemos hacer como para poder arrancar. Yo, como te decía, hace 17 provincias del país, yo tenía ya dos hijos, era como difícil seguir manteniendo esa vida, ¿no? Más cuando uno tiene familia, por ahí es más para solteros, para separados, no tanto para alguien que tiene su familia. Y tenía mis dos hijos muy chiquitos, entonces, bueno, la idea era en algún momento dejar de viajar y volver y ya estar acá. Es más, estuve viviendo en Buenos Aires también, entonces fue como decir, vuelvo a Tucumán. Así que bueno, yo seguía viajando, mi hermano Juan José fue el que comenzó a darle forma al proyecto. Comenzamos una vez que lo tuvimos armado al primer salón. Bueno, hubo un servicio de catering que venía a hacer fiesta en nuestro salón, hasta que nosotros aprendimos cómo se hacían fiestas, ¿no? El negocio de los salones de fiesta no está en el alquiler del salón, sino en el catering. Así que, bueno, así fue como comenzamos. La verdad que fue un momento crucial y fue un momento que al día de hoy no se daría tan rápido el crecimiento si no hubiese sido un momento como ese, ¿no? Y es así como fue exitoso la propuesta que hicimos, una propuesta distinta, como te decía, estaba en transición en ese momento. Así que, bueno, gracias a la falta de fecha que teníamos, tuvimos que hacer luego Pacará 2, darle un número al primer salón, sí. Pacará 1, Pacará 2, después Pacará 3, después Pacará Center. Claro, porque empezó como Quinta Pacará y después comenzaron a darle los números. Claro, sí. Bueno, tremendo esta anécdota o esta historia de decir, che, bueno, queríamos hacer algo junto entre los hermanos y poder parar un poco la pelota, en este caso vos que tenés sí. familia. Jorge, tenemos que ir a un pequeño corte. Me gustaría que al regreso hablemos ya, porque hablaste, no teníamos más fecha, tuvimos que armar otro salón y armar otro, porque yo recuerdo, te lo dije esto en radio que tuvimos, que no teníamos
fechas, o sea, había años completos que no tenían fecha, me pasó, sí, sí, porque incluso habíamos pensado en casarnos en uno de los salones y no tener fecha, tuvimos que buscar otro. Sí, sí, pasa. Bueno, quisiéramos que hablemos un poquito de este crecimiento que tuvo y la repercusión que tuvo en la sociedad, ¿te parece? Buenísimo. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más empresarios argentinos con Jorge Ávila. Entre todos, nos cuidamos y nos protegemos del dengue y coronavirus. Estamos comprometidos. Ponemos todo nuestro amor y pasión por nuestra gente. Todo tiempo difícil pasa. Esto también pasará. Pronto nos volveremos a abrazar y compartir como en los buenos tiempos. Municipalidad de Famaillá. El mejor utilitario ya está acá. No le gana a nadie en precio y calidad. RCK en Blue Motors. Conseguilos en Blue Motors, Avenida Mitre 109, Tucumán. Jorge, me imagino que todo este proceso, porque lo nombraste o lo contaste muy a grandes rasgos, ¿no? Pero la importancia de esto, de arrancar con un salón, al no tener disponibilidad de fecha, arrancar un segundo, arrancar un tercero, pero vos mientras tanto seguías trabajando en esta empresa paralelamente y eso te permitió tener un oxígeno distinto. Sí, por un tiempo sí, y ya prácticamente al final del tiempo que estuve trabajando en esta fábrica, bueno, pude hacer algunos aportes también para que podamos terminar el proyecto que estaba comenzando. Pero bueno, ya era el momento ya de despedirme. Me iba muy bien en la empresa en ese momento. Era una fábrica que había puesto una sucursal en la Argentina, era una fábrica brasilera. Así que, bueno, habíamos puesto el producto en el mercado, del interior, porque la fábrica estaba situada en Buenos Aires. Así que bueno, eso hizo de que el 30% de lo que facturaba la fábrica pasaba por mí, así que era muy bueno. Pero no se podía sostener mucho la situación porque tenía hijos chiquitos. Así que bueno, decidí directamente cortar con eso, renunciar y abocarme a esto. Pero bueno, como decíamos, no daba todavía el negocio como para que podamos vivir todos de esto. Claro, y no era uno solo, eran dos hermanos más. Claro, las ganancias claro. Se tenían que dividir en tres. Sí. Así que bueno, eso fue así como arrancamos. Yo tuve que aprender a un oficio. Uh-huh. Yo soy diseñador gráfico, aprendí serigrafía. Así que comencé a trabajar con eso, mucho de lo que yo sabía lo volqué también en el negocio. Así que bueno, fue así que se dio el crecimiento, que fue un crecimiento exponencial. Uh-huh. Realmente. Hablando de este crecimiento que uno que vive en Tucumán y que de alguna manera lo conoce, ¿era real esto? O sea, Jorge, me pasó a mí puntualmente. Nosotros averiguamos fechas disponibles, no tenían. Me decían, averigua, o puede ser el 2 o puede ser el 3. La sociedad lo tomó distinto, ¿no? O sea, si bien en Tucumán, y eso también te lo consulto, es un mercado muy interesante a la hora de fiestas, de eventos y demás. Pero tener una nueva alternativa, la sociedad en general lo aceptó muy bien, ¿no? Sí, era una nueva alternativa realmente. Y eso creo que fue el gran éxito de los Pacará. Cuando te hablaba de transición, era precisamente eso. Hacía un par de años habían comenzado los salones a crecer y a instalarse en Tucumán. Antes eran lugares hoteles, donde hoteles se hacían. Claro, hoteles, o si no tenía, hay personas que no podían acceder a hoteles y iban, no sé, a algún club, a algún quincho y hacían sus fiestas, ¿no?
Cuando comenzaron a crecer los salones de fiesta, la cantidad de salones de fiesta, se continuó con el mismo sistema. Una persona tenía un salón de fiesta, venía el catering, venían las luces, el sonido, venía la decoración, la gente tenía que traer la cerveza. El salón a lo sumo te ponía la bebida, la gaseosa. Entonces nosotros rompimos el mercado haciendo nosotros todo eso y dándole a la abeja la tranquilidad y la comodidad a la gente de que vos vas a hacer una fiesta en Pacará y tenés todo, claro, ¿no? Eso en principio fue medio que causó una sensación como de extrañeza en nuestra competencia, porque venían acostumbrados y entendían que se debían a este, se debían a lo otro. Entonces, bueno, fue eso. Nosotros siempre tuvimos como política los precios que estén, que sean para cualquier trabajador, que se coma bien, que se tome bien, que se viva una linda experiencia, y esa fue nuestra cultura de trabajo. Es por eso es que la gente lo aceptó también, y bueno, creo que eso sería el porqué del éxito de nuestros salones. Pero fue real esto de que, hasta el día de hoy no tenemos fecha. Claro, claro. Bueno, hablando, tenemos que ir a un pequeño corte, hablando de esto, ¿no? De justamente de no tener fechas o de modificación de fechas, creo que esta pandemia terminó... rompiendo, ustedes van a ser seguramente los últimos en retomar la actividad, lamentablemente creo que es así, lo hablamos en radio el otro día. Bueno, me gustaría que al regreso hablemos puntualmente de la situación actual, este nuevo proyecto que está prácticamente a punto de surgir, si no está ya en marcha, y que nos des una pequeña mirada también y un mensaje para los emprendedores que estén escuchando. ¿Te parece, Jorge? Bueno, perfecto. Vamos al último corte de Empresarios Argentinos. Alperovich presenta el nuevo Volkswagen Virtus, diseñado para ser tuyo. Tecnología, conectividad, seguridad y diseño. Vení a conocerlo. Alperovich, concesionario oficial Volkswagen. ¿Sos emprendedor o productor y necesitas formar una sociedad? ¿Buscas asesoramiento y agilidad en tus trámites societarios? En Empresarios Argentinos estamos para ayudarte. Te asesoramos para realizar la constitución, modificación, cesión, regularización, liquidación y disolución de todos estos tipos de sociedades. SRL, SA, matrícula individual y SAS. Escribinos a trámites@empresariosargentinos.com.ar y te ayudamos en lo que necesites. Empresarios Argentinos, más servicios empresariales para vos. Jorge, cuando hablamos de el crecimiento que tuvo el Pacará, tuvo obviamente los salones Pacará, la familia Ávila de esto obviamente estaba muy ligada a esto, das una vueltita de rosca, generás algo distinto. Se dividen las sociedades con tu hermano, deciden continuar con otro camino. ¿Por qué? ¿Por qué salir de esta comodidad otra vez? Porque ya saliste de la comodidad de la empresa que trabajabas para abocarte al salón. Cuando el salón tuvo un éxito, también decidís generar algo distinto y te vas a qué. ¿Por qué? Bueno, eso fue una decisión. Otra decisión importante también. Importante, bastante importante, porque, bueno, como vos decís, es la comodidad, es la zona de confort. Yo venía trabajando puntualmente cuando nos separamos y yo tomo Pacará 2, que era un salón grande, un salón que estaba más especializado en boda, precisamente porque era más grande. Comencé a darle una forma distinta al salón y quizás a mejorar la versión.
¿no? Pero una versión distinta. Y eso fue de que fue haciendo de que vaya yo marcando diferenciales importantes en la empresa. No digo que son mejores, sino son distintas simplemente, ¿no? Yo trabajo mucho con el concepto de poder darle más al cliente de lo que le ofrezco. Entonces comencé a hacer convenios con 20 empresas del rubro evento para que si vos te casás tengas descuento en cierto hotel, las alianzas las compré en tal lugar con descuento. Comencé a trabajar con diferenciales, ¿no? Entonces, para seguir esta línea y después proyectando también, quizás poder franquiciar la marca, entonces dije, bueno, voy a trabajar con una marca mía, que no sea una marca compartida, en la que yo pueda decidir y manejar mis precios, y manejar la calidad y el tipo de servicio. Pero fue un gran desafío porque salíamos de la zona de confort. Uh-huh. Por ahí me podría haber preguntado, o me pregunté, ¿por qué vendo? ¿Por qué soy Pacará? Había que imponer una nueva marca, entonces pensé todo un proceso nuevo, en el proceso. Inicialmente nosotros éramos Quinta del Pacará 1, Quinta del Pacará 2, con número. Entonces ya cambié en la primera etapa a Pacará 2, ya con letra. Y después en la segunda etapa era ya poner el nombre nuevo, by Pacará 2. Y bueno, y ahora estamos en esa etapa y a partir de junio, ya somos solo Keke. ¿No? Pero un gran desafío. Y ese cambio justo lo hacemos 2 meses antes de la cuarentena. Bueno, y hablando justamente de esta cuarentena, ¿no? Hablando de esta situación que termina, porque yo hablo siempre de, a ver, cuando hablamos del empresariado en general, no. Vamos al empresario en particular. Vos estás en una situación en el medio, porque tenés colaboradores, empleados, que responder y que obviamente acompañar, y después tener los clientes que ya te señalaron fecha, que ya tienen fecha. Bueno, están en una situación compleja, ¿no? Esta pandemia terminó devastando muchas cosas. Sí, bien, bien complejo. Nosotros de solo estar, bueno, es lo que nos pasó a todos, en eso creo que compartimos todo lo mismo. De la noche a la mañana cambió todo. Pero bueno, nosotros sí nos afectó bastante, porque yo no sé si seremos los últimos. Nosotros estamos trabajando con la Cámara de Salones de Fiesta, estamos trabajando para poder diferenciarnos de los últimos, que serían los boliches, las canchas, los bares, claro, los recitales. Nosotros podemos controlar mucho más eso, ¿no? Si bien hay una parte en la fiesta que es boliche, pero se lo puede manejar también, se puede controlar la cantidad de gente. Entonces queremos están que no trabajando para que esto realmente, claro, no queremos ser los últimos, sino poder entrar después de los restaurantes o después de los cines o algo así. Pero sí, bastante, bastante afectado, la verdad que sí. Y bueno, y el desafío ahora, a ver cómo hacemos con nuestros empleados, que a los cocineros les va a volver a cocinar dentro de en octubre. Claro. ¿Cómo haces con ellos, no? Bueno, eso por un lado. Después los clientes, que por supuesto tenían todas sus expectativas de hacer su fiesta el 14 de marzo, y los que seguían, nosotros tuvimos clientes que ya estaban acá, que se casaban y eran dos médicos de Buenos Aires que tenían amigos que venían de todas las provincias porque habían hecho residencia en moto de provincia y nada, y se tuvieron que ir antes que no se pueda, claro, entonces creo que tomaron los últimos aviones, claro, para volverse a Buenos Aires, claro. Y así, y todo lo que representa eso, ¿no? No solamente para nosotros, sino para el cliente, el posponer la noche de boda, el viaje de luna de miel. Un cambio. Bien complicado, sí. Así que, bueno, ahora estamos en ese proceso de... ¿Para cuándo reprogramamos la fiesta? No sabemos tampoco. Claro, ¿no? Una situación compleja. Nombraste justamente, y para ir ya cerrando un poco, te pido dos cositas, no quiero dejarlo pasar. Un proyecto nuevo es el autocine, algo innovador en Tucumán también. No sé si innovador o en la actualidad también, porque hubo en algún momento. Bueno, nada, ese proyecto me imagino que habla también de tu mirada emprendedora, ¿no? Darle una vueltita de rosca y buscarle alguna solución. Sí, ¿cómo ponemos en funcionamiento el aparato que tenemos? Toda la estructura, claro. Recepcionista, seguridad, limpieza, cocina, ¿cómo lo ponemos en funcionamiento todo? Y el autocine fue una gran genialidad para poder decir, bueno, ponemos en funcionamiento ese aparato, tenemos las instalaciones, tuvimos que hacer algunas pequeñas modificaciones,
instrucciones, trabajamos con la municipalidad de Tafí Viejo, que nos dio instrucciones, y bueno, de ahí surgió el autocine. El autocine va a estar muy lindo porque va a tener dos salas, una más grande, otra más chica. No es algo que conocemos, pero sí, bueno, nos asesoramos para tomar las mejores decisiones. Y bueno, sí, vemos como una gran posibilidad para poder paliar estos tiempos. ¿Qué tiempo va a durar el autocine? El tiempo que dura la restricción, claro, para hacer fiestas, pero nuestro objetivo es prontamente comenzar con fiestas, sí, nuevamente. Perfecto. Por último, y agradecerte, Jorge, la visita al programa. Queremos tener, sos un empresario importante de la provincia, queremos contar un poquito tu historia y que puedas motivar. Y si hablamos de motivar, hay muchos emprendedores y jóvenes empresarios que nos ven, y nada, dejanos un pequeño mensaje, más en esta situación de pandemia, donde por ahí uno baja los brazos, se desmotiva, nada, un pequeño mensaje, un pequeño consejo. Bueno, ser emprendedor y empresario en este tiempo es lo más difícil, en este tiempo y en la Argentina también. La Argentina tiene muchos cambios, ¿no? Entonces hay que saber que todo el tiempo vamos a estar cambiando y todo el tiempo los modelos de negocio hay que replantearlos. Entonces, si nosotros estábamos pensando que nuestro modelo de negocio iba a ser así para siempre, eso ya es un error. No, hay que cambiarlo y hay que replantearlo todo el tiempo. Eso es lo primero que podría enfatizar. Segundo, te podría decir de que no hay que desanimarse porque es lo que sucede, pero sí, es muy bueno el poder siempre pensar qué más uno puede hacer. Hay algo que yo aprendí y que me dejó esta cuarentena, es que es muy cierto esto que dice de que no se puede poner todos los huevos en la misma canasta. Hay que diversificarse porque a veces una actividad puede salvarte de otra que se pueda llegar a paralizar así, de la noche a la mañana. Todo proyecto o cada cambio que uno puede llegar a hacer comienza con un sueño, con una idea. A veces no es el momento para hacerla, hay que esperar la circunstancia conceder y conceda apostar a eso. No hay nada más lindo que sentir esa adrenalina de poder comenzar a darle forma a un proyecto y después ver cómo camina y cómo va teniendo su fruto y su éxito. La vida empresarial es difícil, pero es lo más lindo. No tenemos la seguridad económica que pudiera tener una persona que tiene un sueldo fijo, pero sí es como un hijo más que todos los días uno lo ve crecer, cuando cae sufre, pero bueno, lo que no estamos preparados es para verlo morir, exactamente, ¿no? Pero para eso hay que trabajar todo el tiempo y como te decía, todo el tiempo poder ver si es que el modelo de negocios que tenemos nosotros todavía funciona y trabajar sobre los diferenciales. Competencia ahí, tenemos. Ahí marcas la diferencia. Sí. Eso, competencia hay, pero uno tiene que ser distinto. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias. Un placer, un gusto. Gracias. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos la historia de este empresario de nuestra provincia te haya despertado la inquietud de por qué no emprender tu propio proyecto. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo.